es esto también. Bien, buenas tardes. Es para mí un gusto presentar la segunda plenaria del doctor Alejandro Iván Aguirre Salado, con título Estimación de la intensidad de los terremotos en el sur de México mediante el método de máxima probabilidad a posteriori y la teoría de valores extremos. Quiero mencionar que el doctor Alejandro Aguirre obtuvo la licenciatura en la Universidad Autónoma de Chapingo y los grados de maestría en ciencias con especialidad en estadística y el doctorado en ciencias con especialidad en estadística también en el colegio de posgraduados. Estuvo trabajando como investigador en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo y como profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se incorporó a la Universidad Tecnológica de la Mixteca en enero de 2016. Bueno, los dejo con él. Buenas tardes. De entrada quisiera agradecerles por haber venido. La plática tiene que ver con estadística y se trata de una aplicación de una teoría que se usa mucho en varias ingenierías, en economía, en ciencias ambientales, en hidrología, y es ampliamente utilizada. Se llama teoría de valores extremos, tiene que ver con la distribución de probabilidades del valor máximo de una muestra aleatoria. Entonces, ustedes saben que existen estadísticos y, por ejemplo, el que ustedes conocen seguramente es el estadístico, este estadístico muy, muy común, que es el de la media muestral. Entonces, que simplemente es el promedio de una muestra aleatoria. Entonces, así como es estadístico, hay otros estadísticos que son el valor máximo, el valor mínimo, los estadísticos de orden, el segundo valor más grande, el tercero, el cuarto, y cualquier función de una muestra aleatoria se puede considerar como un estadístico. Entonces, ¿para qué utilizamos los estadísticos? Para conocer acerca de una población, ¿verdad? Y ese es el principal quehacer de los estadísticos, hacer inferencias acerca de poblaciones. Entonces, dentro de las aplicaciones que existen en la teoría de valores extremos está esta que les voy a presentar, que es para calcular intensidades esperadas de sismos en un periodo de tiempo. Entonces, para hacer esto, se supone que la teoría dice que hay unos supuestos que deben de cumplir las distribuciones para que se puedan utilizar. Entonces, algunos de esos supuestos no se cumplen en el caso de fenómenos agroclimatológicos, porque resulta que la distribución está basada para
para muestras, para variables aleatorias estacionarias. Entonces, en el caso de estos datos de máximos y mínimos de terremotos, los terremotos varían de un lugar a otro, entonces no son constantes. Y bueno, sobre eso es lo que quiero decir con la palabra estacionario, ¿verdad? Entonces, para poder manejar ese problema, se han propuesto varias alternativas. Entonces, la principal y que ha dado más resultado consiste en modelar a los parámetros de la distribución de valores extremos mediante covariables. Entonces, es la aproximación que uso en esta presentación, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué no le damos vuelta a la? Ah, ok. Bueno, resulta que, bueno, una de las tareas de los estadísticos es y cualquier matemático en general consiste en involucrarse con los problemas, ¿verdad? Los problemas que tienen que ver en geofísica y pues a donde nos llamen, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues les voy a explicar un poco cómo funciona el mecanismo de la producción de los terremotos. Bueno, se supone que hay un proceso físico que se llama convección, y la convección en general consiste en el transporte de calor en un fluido. Bueno, resulta que y aparte en presencia de gravedad, ¿verdad? Si no hay gravedad, la convección no puede ocurrir. Entonces resulta que cuando ustedes tiran una piedra al agua, ¿qué le pasa a la piedra? Se hunde, ¿verdad? La razón es porque la piedra es más pesada, bueno, en otras palabras, tiene más densidad que el agua, ¿verdad? Entonces, pues ya nos vamos imaginando que las sustancias sólidas, como que son más pesadas, tienen más densidad que las sustancias líquidas. Entonces, nosotros podemos transformar un sólido a un líquido mediante aplicarle calor, ¿verdad? Entonces, es cuando pasamos de un estado a otro. Bueno, en el caso de la convección, este fenómeno ocurre. Resulta que en la parte baja de los líquidos se aplica calor. Eso hace que la parte baja, cuando, por ejemplo, para que estén en contexto, cuando tenemos una olla hirviendo, resulta que el fuego está en la parte de abajo, entonces se supone que es más caliente en la parte de abajo, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues ese calor va llegando a la parte de arriba. El fenómeno por el cual ocurre esto se llama convección, ¿verdad? La parte de arriba es más fría, por lo tanto es más pesada, por lo tanto cae al fondo. Aunque viene siendo agua, en todos los casos, pues el agua es más fría arriba, ¿no? Es más pesada, tiene que caer. Y el agua que está abajo es más ligera porque es más caliente. Entonces, pues igual sucede en el caso del vapor. El vapor tiende a subir porque las moléculas están vibrando más fuerte, entonces son menos densas, entonces tienden a subir para arriba, ¿no? Porque en la parte de arriba de la atmósfera, bueno, cuando estamos hablando de vapor, la parte de arriba se supone que es más fría, ¿verdad? Bueno, entonces, este fenómeno tan común que ustedes ven en sus casas, que es cuando ponen a calentar la comida, el agua, es el mismo que sucede en el interior de la Tierra, y es el mismo que sucede también para la formación de nubes. Entonces, bueno, cuando ustedes vean una olla de agua hirviendo, entonces van a recordar que así funciona la formación de las nubes, y también así funciona el movimiento del magma en el interior de la Tierra. El interior de la Tierra está a 6.000 grados centígrados y es más caliente en la parte interior, entonces calienta
los materiales que están en las partes más arriba, de más arriba, y por convección el calor va subiendo, ¿no? Entonces los fluidos viscosos que conforman el interior de la Tierra más fríos, que están en la parte más de arriba, igual por la fuerza de gravedad caen a la parte más baja, ¿verdad? Bueno, entonces aquí me voy a salir un poco del tema para decirles que este fenómeno de la convección natural por medio del magma es el que ha deformado los continentes, ¿verdad? En un principio había un continente que se llamaba Rodinia, bueno, es hace 1,000 millones de años. Después de eso se empezó a mover la Tierra, porque el magma, al estar moviéndose por esta fuerza, por este fenómeno de la convección, deformó la Tierra y generó otros continentes, ¿no? Ustedes deben de recordar de sus clases que después se generó dos supercontinentes que se llamaban Gondwana y Laurasia, y bueno, otros cinco continentes, ¿no? Después de eso, hace 200 millones de años, se volvieron a unir otra vez todos esos continentes. Estaban unidos en uno grande que se llamaba Rodinia, se separaron en otros y luego se volvieron a juntar en uno que se llamaba Pangea, ¿verdad? Entonces, eso fue más o menos hace aproximadamente 200 millones de años. Después de eso, otra vez empezaron a separar. En la gráfica que está ahí en la presentación se muestra Pangea, ¿no? Cuando estaban todos juntos. Después se separaron y ya es como los conocemos en la actualidad. Bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, que Sudáfrica estaba pegado con América del Sur, ¿verdad? La Antártida no estaba en el Polo Sur, estaba pegado a un lado de África. Entonces, la India estaba arriba de la Antártida. Entonces, algo pues sorprendente, ¿no? Cómo avanzó a lo que es la configuración actual. Y todo eso debido al movimiento de convección del magma, ¿no? Bueno, resulta que estos movimientos son muy lentos. Entonces, en promedio son de 4 centímetros al año. En algunos casos, en otros lugares son de 8 centímetros al año. Y más o menos, para darles una idea, es lo que crecen las uñas de las personas, más o menos la misma velocidad con que crecen las uñas de las personas es la velocidad con que se están separando los continentes. Si ustedes multiplican esa velocidad por los millones de años que hay, entonces pues es lo que genera todo el movimiento. Entonces, bueno, resulta que ya en la configuración de la Tierra así como está ahora, podemos identificar que hay 43 placas grandes y 15 placas mayores y 43 placas menores, ¿verdad? Bueno, y de aquí de las que nos interesan es la placa de Cocos, que está en la parte en la que estamos ahorita, en Oaxaca, bueno, en la parte del océano que está en la costa de Oaxaca. Y bueno, nosotros, México, está ubicado en una placa que se llama la placa norteamericana, ¿verdad? Resulta que aquí Oaxaca está colindando con la placa de Cocos, bueno, en la parte de la costa, ¿verdad? Y un poquito más abajo, entre Chiapas y Oaxaca, en la parte del mar, empieza la placa del Caribe. Entonces son tres placas las que están ocasionando todo el movimiento de los sismos en esta parte, ¿verdad? Bueno, entre los límites de las placas resulta que existen estos movimientos, y bueno, se pueden definir tres tipos de límites, que es uno donde las placas se separan, que se llama límites divergentes, otro donde las placas chocan, que se llaman límites convergentes, y otro donde las placas se mueven horizontalmente una de la otra, que se llaman límites transformantes. Un ejemplo de límite transformante es la falla de San Andrés, ¿verdad? El ejemplo de una placa convergente de una placa continental con una placa oceánica es lo que sucede aquí en la placa de Cocos con la placa norteamericana, es en donde estamos, ¿verdad? Lo que nos está afectando. Pero también luego llegan a chocar placas continentales, por ejemplo, la placa de la India con la placa
la placa euroasiática, entonces chocó y fue lo que formó los sistemas cordilleros de esa región, ¿no? Los el Everest, ¿no? Que son las montañas más grandes. Bueno, debido a la diferencia de densidades entre las placas, resulta que cuando tenemos límites convergentes, si una placa es más pesada que la otra, se cae, al unirse es más densa y entonces se va por abajo. Ese fenómeno se le llama subducción. Cuando las placas tienen la misma densidad y ninguna se puede bajar con respecto de la otra porque ninguna es más pesada que la otra, es cuando les digo que se forman las montañas, ¿verdad? Como es el caso, otra vez les recuerdo, de la cordillera del Himalaya. Bueno, entonces estamos nosotros en un límite convergente donde está chocando una placa continental con una placa oceánica, ¿verdad? Bueno, el mecanismo de formación de un temblor fue propuesto por el geofísico Harry Fielding Wright, después del terremoto de San Francisco, que ocurrió a principios de este siglo, ¿verdad? Entonces, dice este científico que el proceso de formación de un terremoto es debido o es semejante al proceso por medio del cual se rompe una madera, ¿no? Si ustedes tienen una madera y la tensan, va a llegar un momento en el que la madera se rompe. Y bueno, cuando se rompe, tiende a regresar a la posición. Bueno, esa teoría se le conoce como la teoría del rebote elástico, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo que pasa con los temblores. Resulta que una placa se va encimando sobre otra placa, pero como no se desliza, entonces se va formando ahí un desajuste, ¿verdad? Y ya en el momento en el que la fuerza ya, bueno, en el momento en el que se acercaron tanto las dos placas y ya no hay superaron las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas de fricción, entonces es cuando ocurre este fenómeno del rebote elástico, ¿verdad? Bueno, otra cosa que les quería comentar es que existen ondas sísmicas, ¿verdad? Después de que ocurre un desajuste entre las placas o más bien un reacomodamiento, pues se generan ondas sísmicas y de aquí podemos se clasifican en dos tipos. Las ondas superficiales, que se llaman ondas Rayleigh y ondas Lob, y los cuerpos de onda, ¿verdad? Que los cuerpos de onda son los que contienen más energía, que son las ondas primarias y las ondas secundarias, ¿verdad? Las ondas primarias son similares a cuando ustedes comprimen un resorte, ¿verdad? Cuando comprimen un resorte, y bueno, el resorte regresa, entonces la onda se va propagando a través del resorte y esa onda es la que nosotros conocemos como onda primaria. Las ondas secundarias son semejantes a cuando ustedes una cuerda la hacen vibrar, entonces ese es el análogo de las ondas secundarias. Con base en las ondas primarias y las ondas secundarias, uno puede determinar la intensidad de los terremotos, ¿verdad? La primera onda que llega son las ondas primarias, está aquí un ejemplo de un sismograma, y después llegan las ondas secundarias. Y bueno, también podemos medir otra medida aquí en el sismograma, que es la amplitud total. Y las ondas, después de que llegaron las ondas secundarias, estas ondas de acá son las ondas superficiales, son las ondas Rayleigh y las ondas Lob. Las ondas Rayleigh están aquí ejemplificadas en esta parte,
son ondas superficiales que tienen este tipo de movimiento circular, y las ondas tipo LOB superficiales son ondas que son transversales a la dirección de rayo sísmico, ¿verdad? Bueno, todo esto ha servido para, bueno, este es también, todo este conocimiento lo han utilizado los geofísicos para entender el interior de la Tierra, ¿verdad? No hay otra, bueno, han intentado excavar, pero creo que lo máximo que han podido excavar han sido como un kilómetro, ¿no?, sobre la Tierra. No se puede, pues, examinar el interior de la Tierra por medio de excavaciones. Entonces, lo que utilizan son las ondas sísmicas. Entonces, pues las ondas primarias son las que llegan más profundo, porque se mueven a través de sólidos y líquidos, y las ondas superficiales solamente a través de líquidos. Cuando pasan de un medio menos denso a otro medio más denso, la velocidad de las ondas cambia, y es así como pueden identificar, pues, la estructura esta del interior de la Tierra, ¿verdad? Bueno, para medir la hacia dónde, más bien la distancia a la que ocurrió un sismo, se puede saber sabiendo el intervalo entre las ondas P y las ondas S, ¿verdad? A través de pues algunas reglas de cálculo, en este caso puse la gráfica. Bueno, conociendo el sismograma de tres estaciones, se puede conocer la posición exacta del sismo. Bueno, aquí está un diagrama donde se muestra cómo calcular la magnitud del sismo basado en su amplitud y en la distancia, o entre el intervalo de llegada de las ondas primarias y secundarias. Entonces, se puede hacer una regla para encontrar la magnitud en grados Richter, ¿verdad? Porque para calcular la magnitud del sismo necesitamos la amplitud máxima y el intervalo de llegada de las ondas P y S. Bueno, aquí les puse una figura de pues algunos desastres que han ocurrido, ¿verdad? Para pues motivar el estudio, ¿no? Pero se supone que sí, ya sabemos que un sismo es un desastre. Bueno, cuando el sismo ocurre en el mar, resulta que hay un deslizamiento entre placas, y eso genera ondas en el agua. Bueno, un deslizamiento entre dos placas provoca una generación de ondas en el agua. Entonces, a eso le conocemos como tsunami, ¿verdad? Bueno, la palabra esta de tsunami es del japonés, de unos pescadores que llegaron al puerto y que vieron que su puerto estaba totalmente arrasado, ¿verdad? Y ellos no sintieron nada. Entonces, pues la palabra viene del japonés su, que significa puerto, y nami, que significa ola, ¿verdad? Bueno, un sismo de los más intensos, el más intenso desde que se ha podido medir, es el terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960. Entonces, este terremoto ocurrió en Chile, en la costa de Chile, y tuvo una duración de 13 minutos, una profundidad de 33 kilómetros y una intensidad de 9.5 grados en la escala de momentos, ¿verdad? La escala de momentos está basada en el deslizamiento de las placas, y bueno, es una magnitud que para terremotos grandes sirve para diferenciar, para hacer diferencia, ¿verdad? Porque resulta que en la escala de Richter, si nosotros comparamos terremotos grandes, pues las mediciones son muy similares. Entonces, todos los sismos, incluyendo los que les proporciona el Sismológico Nacional,
a partir de 6 grados están en grados en la escala de momentos, ¿verdad? Este tsunami, este terremoto causó un tsunami, y ese tsunami después de 10 horas llegó hasta Hawái, y ahí también causó muertos, ¿verdad? Entonces, ahí en Chile ocurrió 3 tsunamis, o sea, del primero que sucedió, las olas regresaron, y después, curiosamente, cada vez eran más fuertes, ¿verdad? Entonces, pues, afortunadamente, para estas personas ocurrió un sismo antes, ¿verdad? Menor, de 7.5 grados. Entonces, pues eso los advirtió para el siguiente sismo que ocurrió el siguiente día, estuvieran preparados, ¿verdad? Ajá. Bueno, otro sismo importante que ustedes han de recordar fue el que ocurrió en Indonesia en el 2004. Ese sismo sí fue realmente una tragedia, porque el número de muertes que hubo fue de 229.000. Entonces, su intensidad fue de 9.3 grgrados. Y la profundidad fue a 30 kilómetros, y el sismo pues también duró 8 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo es hablar un poco sobre la predicción de los terremotos. En la predicción en el corto plazo han usado algunos desencadenantes, ¿verdad? Por ejemplo, la deformación de las rocas, las variaciones de la emisión de los gases, las variaciones en la ionosfera e incluso el comportamiento de los animales, ¿verdad? Entonces, pero la conclusión final es que no existe ningún método probado para hacer predicciones en el corto plazo. Entonces, pues nosotros recurrimos a técnicas estadísticas probabilísticas, que son más confiables un poco en el largo plazo. Bueno, entonces, como lo que importa más es qué tan grande es el sismo, entonces el estadístico que nosotros vamos a analizar es el valor máximo de los sismos. En este caso, que ocurrieron aquí en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y bueno, todo lo que es el sur de México, ¿verdad? Vamos a hacer uso de la distribución de valores extremos, que es una distribución de probabilidades asintótica, que fue desarrollada originalmente a principios de siglo por los estadísticos Ronald Fisher. Y bueno, él encontró que había 3 distribuciones a la que convergía el valor máximo de una muestra aleatoria. Entonces, después, en 1955, Jenkinson combinó esas 3 funciones en una sola, y esa función se conoce como la distribución de valores extremos. Entonces, así como ustedes han escuchado de las distribuciones de probabilidad normal, y bueno, todas las que conocen, la distribución del máximo pues es esta, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una condición que hay que conocer, unas constantes, AN y BN, que se usan para estabilizar la distribución del máximo, porque la distribución exacta es igual a la función de densidad de la variable aleatoria elevado a la N. Entonces, esa función tiene problemas, porque debido a que la función de densidad es un valor que está entre 0 y 1, al elevarlo a la potencia n, cuando n es muy grande, un valor entre 0 y 1, pues se deforma en un solo punto, ¿verdad? Que es cuando la función de densidad vale 1, 1 a la n, pues es 1, y cuando es menor que 1, ese número elevado a la n, pues tiende a 0, ¿verdad? Eso le llaman que la función se deforma. Bueno, nosotros, como les había comentado, para poder ajustar el modelo, utilizamos covariables,
Y esas covariables las unimos por medio de expresiones lineales que afectan a los parámetros, ¿verdad? Entonces, la función de valores extremos tiene tres parámetros, y los tres parámetros se pueden expresar en forma de combinaciones lineales de covariables. Entonces, nosotros usamos estas expresiones, donde las X son covariables y las U son variables artificiales, ¿no?, que nosotros generamos, que se conocen como splines. Bueno, aparte de esto, resulta que los datos tienen problemas porque hay datos donde no se realiza una medición. Entonces, nosotros atacamos este problema por medio de censurar la función de verosimilitud, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizamos censura aleatoria y la función de verosimilitud se puede expresar de esta manera, ¿verdad? Entonces, bueno, de cada elemento. Ya después, cuando encontramos la función de verosimilitud, que es la multiplicación de las funciones de densidad de cada una de las variables, entonces llegamos a esta expresión, donde delta i es la variable que indica si el dato está censurado. Entonces, si el dato está censurado, la porción de la verosimilitud es debido a esta parte, y si el dato no está censurado, su verosimilitud es esta parte. Entonces, cuando la censura es no informativa, es decir, no contiene a los parámetros que queremos estimar, pues la función de verosimilitud se puede expresar de esta manera, ¿verdad? Bueno, ahí les pongo la función de verosimilitud. Nosotros utilizamos para los parámetros funciones de distribución a priori para garantizar que para garantizar que las estimaciones estuvieran dentro de ciertos intervalos, ¿verdad? Y bueno, otras características que tienen esta metodología, ¿verdad? Este tipo de análisis. Entonces, los parámetros, en este caso utilizamos una distribución a priori para los parámetros betas del modelo que les puse en la parte anterior, lineal, de una distribución a priori normal para los parámetros betas y los parámetros us, y una distribución uniforme para el parámetro de forma kappa, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que también tenemos dentro de los parámetros, dentro de las funciones de distribución a priori, también tenemos otros parámetros. Y a esos parámetros les dimos otra distribución, en este caso, por ser parámetros que miden la varianza, pues usamos la distribución Hall-Kaff-Cheeff, que es dos veces la distribución Cauchy, pero utilizando la parte positiva para garantizar que el parámetro estimara, las estimaciones de los parámetros fueran positivos, ¿verdad? Hicimos un estudio de simulación para ver si el modelo funcionaba. Entonces, simulamos nosotros datos de la distribución de valores extremos utilizando esta función para el parámetro de localidad, y el parámetro de escala lo dejamos constante, igual el parámetro de forma. Los resultados de la simulación están de este lado, y bueno, entre más se parezcan estas gráficas con esta gráfica, pues resulta que el modelo sirve, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos un tamaño de muestra de… no, más bien cuando usamos 20 nodos en los spline, en la parte correspondiente de los spline, obtenemos esta gráfica, y cuando utilizamos más nodos, encontramos que la gráfica que se estima es esta, y bueno, si se dan cuenta, esta ya se parece más a esta, ¿verdad? Entonces, entre más covariables utilicemos,
pues mejor es la aproximación. Bueno, los datos que analizamos fueron 845 de una red que se llama Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, en el periodo del 16 de septiembre de 1992 al 20 de febrero del 2018, en esos tres estados, ¿verdad? Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aquí hay una tabla de más o menos la estadística descriptiva. Nosotros separamos en bloques de un grado con respecto a la latitud y de tres grados con respecto a la longitud, para poder hacer nuestro mecanismo de censura, ¿verdad?, por el problema de los datos faltantes. Bueno, de toda esta tabla, pues quise poner aquí un terremoto que ocurrió el año pasado, que fue el que ocurrió el 7 de septiembre del 2017 en Chiapas. El temblor fue de 8.2 grados y duró 3 minutos, ¿verdad? Entonces, después de ese, a la semana, el 19 de septiembre, ocurrió otro temblor en Axuchiapan, Morelos, el cual no estaba tan relacionado con el primero, porque este temblor fue intraplaca, y el temblor anterior fue donde se unen la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa norteamericana. Resulta que en las cercanías de este punto se unen las tres placas, ¿verdad? Es una trinchera, entonces es una parte muy sísmica. Bueno, los valores de la estimación para estos datos nos arrojaron estas funciones. En general, la función es continua, pero solamente les presento la que ocurrió, las estimaciones para los años del 95, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2018, ¿verdad? Entonces, estas estimaciones corresponden al parámetro de localidad. Con base en esto, encontramos realizamos un mapa de las intensidades estimadas para un periodo de 25 años, ¿verdad?, para esta zona. Entonces, pues donde más esperaba, es donde realmente hay más probabilidades de que ocurran terremotos, ¿verdad? En esta zona es la parte muy cercana a los límites de las tres placas que anteriormente les comentaba. Bueno, estos mapas pues ya sirven para hacer planeaciones, ¿verdad? La conclusión de este trabajo es que el modelo nos ayudó a estudiar este tipo de fenómenos. Utilizamos censura aleatoria por el problema de los datos. Los resultados, no sé si eran los que se esperaban, pero la magnitud de promedio de los terremotos ha aumentado con el paso del tiempo. Y bueno, en la zona costera de Oaxaca y Chiapas es donde más se concentra, ¿verdad?, el problema de los sismos. Y bueno, con esto termino la plática, les agradezco. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la estadística pues nos ayuda a modelar un poco estos fenómenos naturales, ¿verdad? Ok, y bueno, gracias, les agradezco. Gracias. ¿Existen preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, los sismos generalmente ocurren entre los límites de placas. Entonces, cuando ocurre un sismo dentro de una placa, en la parte interior de una placa, es cuando se llama sismo intraplaca. Entonces, cuando ocurre entre los límites de dos placas, es lo más común, ¿no? Bueno, tiene otro nombre. Ok,
Bueno, eso ya es un problema más de los geofísicos, ¿verdad? Pero resulta que en donde hay volcanes y todo, resulta que los volcanes se forman en las orillas de las placas, entonces ahí hay cámaras magmáticas, entonces ahí cuando, no sé, es lo que yo me imagino, ¿verdad? Cuando, pues quedan huecos, entonces esos huecos yo pienso que esos reajustes son los que provocan el sismo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, sí, pues se pueden obtener resultados como los que obtuve de que en 25 años el terremoto máximo, por ejemplo, en esta zona va a ser de 8.1 grados, pero no precisamente una zona específica del tiempo, entonces eso sí es imposible hasta ahorita, con cualquier método, incluso con las series temporales. ¿Alguien más? Bien, pues si no hay más preguntas, entrego por parte del comité organizador una constancia al doctor Alejandro Iván Aguirre Salado por haber participado en el evento como ponente invitado de la plática titulada Estimación de la intensidad de los terremotos en el sur de México mediante el método de máxima probabilidad a posteriori y la teoría de valores extremos. Un aplauso, por favor. También le entregamos su presente por parte del municipio y les pedimos por favor que nos acompañen a la entrada del auditorio, vamos a tomar la foto del congreso y los esperamos en la tarde a las 4 de la tarde.